No. Tampoco. ¿Hasta dónde puedo subir con...? Atuendo de oculto. No, prefiero bastante más el que llevo. Y ocultas a los ojos de los hombres. Debe de ser más secreto que Alamut. Dicen que en el harén no entra ningún hombre salvo los eunucos y el propio califa. Yo no soy ni lo uno ni lo otro. Veremos qué ocurre. Tiene menos seguidores. Cabija es una gran mujer, Farah. Lo era. Mientras vivía el Mutawakil. Pero su hijo no fue el sucesor. Y ella ya no pinta nada. Cuando baje la marea, ¿te dejarás arrastrar al mar con ella? No me gusta meterme en asuntos políticos, Narim. Venga ya. Sabemos lo que eres. Basta. Los nuevos eunucos llegarán de un momento a otro. Recíbelos en la entrada, Máquira. Y procura no meter la pata. Vamos, Narrin. Nuevos sirvientes son caras nuevas para el harén. Si tuviera un uniforme de eunuco, podría colarme con ellos. A ver cómo hacemos esto. Pero porque nosotros no tenemos... Thank you.
Vale. Esto en teoría es parte de... Creo que ese me quedaría bien. Lástima que lo lleve puesto otro. Para mí. Ahora voy a quitarte de en medio. Aprieta un poco el pecho y la barriga. ¿Recuerdas a mi tío Karim, el vendedor de perfumes? Cayó en una emboscada de bandoleros junto a la mezquita Buratía. Gracias al imán más significativo. Bueno, ahora en teoría podemos entrar sin más, ¿no? Que esto funcione. Es mi primer día. No quiero llegar tarde. Makira, assalamu alaikum. ¿Lo conoces, Makira? Pues... ¿Cómo? ¿Ya te has olvidado de mí? No, no, lo siento. Ha pasado mucho. Está bien, no te preocupes. Mi cara es fácil de olvidar. No como la tuya. Farah me está esperando. Entre tú y yo, le tengo miedo. Por favor, no hagas que me retrase. Déjalo entrar, Abbas. Baraka alaufiki, Seidati. Haciendo. Makira, solo estaba... Colándote en el despacho de Cabija. Tú no eres un eunuco. Vete, o se lo digo a Nasrin, o se lo digo a Farah. ¿Decirles qué? ¿Que me dejaste entrar? Me imagino que eso no les va a hacer mucha gracia. Eres una cajaramana, ¿no? Te ocupas de todas las necesidades de las concubinas. ¿Alguien te pregunta lo que necesitas tú? Alguien que no te juzgue. Alguien cuya presencia aquí puedas olvidar. Tiene que haber algo que necesites, Makira. O que desees. Sí hay algo. Abbas, el de la puerta, solo tiene ojos para Farah, la Umm al-Walad. A mí nunca me mira. Pero Farah usa una pintura que le agranda los ojos. Y si yo pudiera tenerla, creo que podría... No digas más. Estoy a tu servicio. ¿Dónde se encuentra esa pintura? En el almacén. Pero no puede entrar nadie más que Nasrin. Farah se lo confía todo a ella. Incluso su poción mágica. ¿Farah tiene una poción mágica? Hace que Nasrin la lleve y se la pide cuando quiere un sorbo. Luego le huele mal el aliento, pero yo daría cualquier cosa por probarla. Y la probarás. Y a cambio, Makira, ¿qué me vas a dar a cambio? La llave de ese despacho. Pintura de ojos y poción mágica. Tus deseos son órdenes. Ok. De ojos y poción mágica. Hay que ver. Vale.
taparme los ojos mejoraría mi disfraz. No, Basim, céntrate. Necesitas la llave. ¿Y qué será esta poción mágica? Ah, ya veo. Alcohol. Aquí tienes. ¡Oh, gracias! Las demás dicen que soy muy joven para usar pinturas y pociones, pero no lo soy tanto como para ignorar por qué las usan. Claro que no. ¿Y la llave? Si saben más que yo, es solo porque todas han leído ese libro, El jardín y sus misterios. Trata sobre biología, el cuerpo y sus secretos. Tiene muy mala fama. ¿Tú lo has leído? No. Fara lo guarda en las estancias del califa, que están en la azotea y estrictamente prohibidas. Máquira, teníamos un trato. ¡Por favor! Solo pido que cojas el libro y lo traigas a mi habitación. Está en el extremo este, a la izquierda. Ah, vale. Pero luego, la llave. Pintura, poción y ahora quiere libros impúdicos. Yo quería hacerme pasar por sirviente, no serlo. Haber estudiado. Por ejemplo, en esto sí que se parece bastante a... tú! Dime que has leído a Al-Kindi. Lo siento, Seidati. Es que ya nadie lee... En esto sí que se parece a los antiguos. Vas mucho de recadero. Pero tienen destreza. Unos guerreros formidables, como yo. Vale. ¿Por qué tengo que aprender álgebra? No la voy a necesitar jamás. Niño, te entiendo. Sea poco estricta con los retrasos, pero yo lo soy bastante. Lo siento, Farah. No volverá a ocurrir. ¿Farah? Para ti es Seidati, o un mal pala. Ocúpate de tus quehaceres. La ambición de Abu Abdallah no conoce límites. Pero Farah, es que aún se cree que va a ocupar el trono. No conoces a su madre. Llegar a Samí dice que los turcos son el corazón del ejército fiel. Para llegar ahí primero tengo que subir. ¿Cómo coño subo? Ah, por aquí. Vale. Ven. Espera. Y a esto es a lo que yo me refería antes. O sea, el rollo del sigilo es muy... a lo antiguos. Thank you.
Vale. Estancias dignas de un califa. Jardín y sus misterios. El título no desvela mucho del interior. Supongo que esa era la idea. Vale. Aquí tienes. Disfrútalo. Espero que no me venga con más encargos. Creo que he creado un monstruo. El libro está en tu habitación. Y... ¿Se me ven los ojos más grandes? Enormes. Máquina, quiero la llave. Esta poción, Ted, te da confianza. Me siento como si pudiera comerme el mundo. Sí, ya conozco esta poción. Teníamos un trato, Máquina. Dame la llave ya. Espera, tienes que devolverle la poción a Nasrin. Farah se pondrá furiosa si ve que no está. Entonces tendrás la llave, lo juro. Bien. Bebe un poco de agua hasta que vuelva, por favor. Es la última vez, Basim. Ponte en tu sitio. Vuelve a tu sitio. La poción ha vuelto a su sitio. El mundo está en orden. Y ahora conseguiré la llave, aunque tenga que quitársela a Máquina de las manos. ¿Puedo quitársela? Ya está. He terminado. Gracias. Es curioso. Me duele un poco la cabeza. ¿Qué pasa ahora? Que me des la llave.